Chicos, están viendo la primera fecha del Campeonato Peruano de Cross Country 2022 aquí en Todo Motor. Nuestro es ganar todo lo que podamos este año y el próximo año ya correr algo más pro en lo que es lineales, ¿no? Como equipo también súper bien, el tío ha mejorado un montón y nada, hemos hecho una carrera limpia y nada, invitar a más gente, a más pilotos de motos que se unan a esta categoría. Sí, es la primera vez que corro esta modalidad, es muy nuevo para mí, pero bueno, ahora puedo decir que la satisfacción de culminar es muy gratificante.
Superé mis propias expectativas de lo que pensé que iba a suceder. Esta es la primera del año y yo creo que hay muchísima intención de la organización del cross country para llevar un evento muy bonito y con muchas carreras para este año, ¿no? Entonces hay que apoyar, ¿no? Bueno, muy contento con el resultado de hoy. Gracias a Dios no tuvimos ningún error de navegación ni nada. La primera fecha ha sido acá en Asia y Zarapampa. Hemos tenido terrenos de fesh-fesh, arena, cerros de piedra, o sea, un poco de todo, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos mis auspiciadores, a Frío Packing, a Socopur, a KTM Perú, a Valvoline, Motogarage por siempre tener la moto lista para las carreras, al Pine Star, a CST por brindarme las llantas para mis competencias y entrenamientos. La organización de verdad ha hecho una chambaza para que podamos tener un campeonato de 6 fechas. La Cero se ha portado increíble, desde el Dakar que no la corríamos, que no la manejábamos, así que estábamos un poco a la expectativa de ver cómo se iba a portar, porque se resiente, pues, cuando no la usa se resiente. Pero se ha portado increíble, estoy feliz de poder hacer además equipo con Mavi, con Flavio, con el señor Duro, con Frey. Nosotros somos el Team Renusa y todos hemos estado acá. Bueno, más que el triunfo, estoy feliz por la organización, ¿no? La verdad que el evento, por lo que he escuchado, ha salido como todos querían, que es lo importante. Lo importante es que los pilotos estén felices, que las marcas auspiciadoras estén felices, que las autoridades estén felices, y haber cumplido ese reto, se logró. Somos un team, creo que soy el piloto mayor, tengo casi ya 60 años, pero soy el más joven de todos, de espíritu, dándole duro a la cuatrimoto. Sé que es un deporte de riesgo, pero como digo, para eso hemos entrenado, estamos preparados y esperamos participar en las 6 fechas que vienen en camino. Como equipo hemos podido lograr, parece, un podio que definitivamente, pues, nos va a ayudar a poder tener los puntos necesarios para el campeonato nacional, ¿no? Estuvo muy buena, muy trabada, bastantes piedras, hubo de todo un poco, la verdad. Las dunas estuvieron muy buenas, muy fluidas, bastantes saltos, cortes. Bueno, le quiero agradecer sobre todo a Sufruits, a mi familia, a mi enamorada y a toda mi gente de Cineguía. Gracias, feliz de debutar en esta nueva modalidad para mí con un triunfo. Agradecer a mi partner, a Alec, porque también hizo un muy buen trabajo. El triunfo es de los dos, en realidad, es una categoría en parejas. Un agradecimiento a la gente de Torque, del taller, que nos tuvieron la moto impecable, y a Sufruits, que son unos amigos que están bastante metidos en el mundo automotor, a Petroamérica, a J. Wills, a Nankan y a Romero Grúas. Yo creo que este triunfo de cross country se ha debido a una decisión que tomé en la cuarta etapa. Hubo un corte que yo quise hacer, una nueva ruta. Me arriesgué mucho porque sabía que en esa parte había muchas piedras y podía cortar la llanta. Y bueno, salieron las cosas bien, le saqué un minuto a Josué. Felicito a Josué, un muy buen piloto. Hemos peleado los minutos y los segundos. Y felicito a todos por estar acá.